¿Qué estás haciendo? Estoy sirviendo jugo. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Estamos en el día 1 de Vancouver, terminándolo, comiendo unos sanguchitos de jamón, queso y pollo. ¿Pavo? ¿Es pavo o pollo? Turkey, ¿no es? No, I think it's... Ahí dice. Turkey, ¿no? Bueno, pollo o pavo, lo que sea. Somos uno, los dos somos pavo porque nunca nos acordamos qué comemos. Llegamos a las 3 de la mañana, se aterrizó nuestro avión a las 3 de la mañana y más o menos llegamos como 4 y media acá al hotel. El hotel es muy lindo, después lo voy a hacer de día porque ahora no hay tanta luz, un room tour, no sé cómo sería. Y bueno, la ciudad es hermosa, la verdad que lo poco que estamos, porque estamos en downtown, es muy muy linda lo que vimos por ahora. Hoy vino Ellie, seguramente van a ver clips con ella y no van a tener sonido porque el micrófono no andaba. Pero bueno, la van a ver, la vi hoy a Ellie porque ella vive del otro lado del charco, vive del lado de Estados Unidos, pero son como 2 horas y media desde acá. Señoras y señores, estamos aquí con Ellie, un aplauso. Venida desde Seattle. No, bienvenida desde la Ferrer. Seguida a la New Jersey, después de la New Jersey a la Seattle. Sí, no. Seattle. Y de Seattle. Y después de acá a Vancouver, Canadá. Bueno, acá vino Eli. Y Kevin. Y bueno, ahora vamos a comer esto. Después nos vamos a acostar y mañana, bueno, va a ser otro día lindo, a salir a caminar, a pasear y a conocer. Y obviamente vamos a tratar de filmar lo más que podamos con ustedes. El lugar donde estamos es un lugar gay friendly y la verdad es muy lindo. Esto, bueno, obviamente está la bandera de la comunidad por todos lados. Calle pintadas con los colores de la bandera, hay corazoncitos, o sea, donde dejas la bicicleta, son hechos de corazoncitos, tiene lo que es la costanera, no sé cómo decirlo, donde está la playa y todo eso, es muy bonito también. Obviamente tengo imágenes, así que vamos a mostrarles. Y ¿qué más? Y bueno, igual no vimos mucho, caminamos mucho, o sea, mucho que caminamos porque es como montaña, obviamente, entonces como que yo soy la señora no caminó tanto. Con Eli casi morimos tratando de subir cuesta arriba. Les ponemos pero... los videos. Les está costando la subida. Sí. Pero bueno, nada, estamos re contentos porque lo que se ve, lo poquito que vimos de la ciudad, se ve muy linda. No sé, a mí me encantó. No conozco Toronto y Ottawa, no conocemos. Pero esta es una ciudad es muy linda. Así que se ve muy lindo. Queremos ir a esquiar, queremos hacer cosas. Así que crucemos dedos de que podamos ahí hacerlo. Así que, y conocer más para allá de las montañas, porque está lleno de montañas. Bueno, chicos, espero que les guste este mini vlog que hice de hoy, de primer día en Vancouver. Obviamente voy a grabar toda la semana. Y bueno, espero que les gusten los vlogs. No se olviden darle muchos likes. Sí, le pueden dar un solo like, pero denle like. Comenten abajo qué les parece lo poquito que vieron de la ciudad. Suscríbanse al canal si son nuevos. Si son nuevos, hola, ¿cómo estás? Yo soy Amil Jiménez o Ami. Y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Besis. ¡A comer!